Hola, buenas a todos. JJ21FF. Otro gameplay, esta vez como me aburrí de jugar online. Juego de armas, como podéis estar leyendo. Me apetecía jugar esto, no sé por qué. Mientras si uso anillo tras ver a Outconsumer muchas veces y tal. Bueno, empezamos aquí con mucho miedo. En la esquina y digo, hostia, ¿por dónde va a salir la gente, no? Bueno, me muevo un poco. Veo que el mapa está cerrado, es la primera vez que juego un juego de armas en este mapa. Y digo, joder, está todo cerrado y la peña no sabe Dios dónde está. Bueno, aquí veo a uno y digo, está ahí, dispara, 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 dispara. Bueno, me pongo primero, le doy la vuelta y digo, espera a ver si puede, se puede ir por ahí. Mejor no, porque nos van a matar, así que seguimos avanzando por aquí. Me giro a la izquierda, veo a uno, ahora. Disparo, mi puntería precisa. Mato uno a costa del otro, saco las espadas. Veo que viene uno. ¡Pum! 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 Nada. Ahí tenemos mis grandes y fabulosos disparos. Pero bueno, seguimos aquí dando caña con las espadas. Y veo uno. Nada. Hace un Dolphin Dive para salvarse. Eso me gustó. Y me mata por detrás. Como veis, no empecé muy bien la partida, pero bueno, como con los otros eran muy malos, pues aún voy tercero. Sacamos el stakeout, me encanta esta arma. Es muy fácil de matar con ella. Ahí ya veo a uno y digo, ¡bum! Uy, ahora. No, no os penséis que fallo tanto. Saco los Scorpion duales. Y mato justo antes de morir, pero bueno. Me sirvió bastante. Sacamos la AK-74U. Que así comentando otra cosa. Ayer me saqué una buena partida con la AK-74-1, con la AK-47. La subiré. Muy bonita la partida. Muy intensa. Con muchas muertes y tal. Y la voy a subir pronto. Esta arma la odio. Ya veréis por qué. A mucha gente se le da bien, a mí no. Voy a tardar por lo menos un minuto así en matar a alguien con esta arma. Ya sé que merece joder y no matar a nadie, pero no. Entre que me mataban y que entre no apuntaban bien, así se iban las cosas, ¿no? Pero bueno. Supongo que hoy Baby subirá. Subirá el vídeo que hicimos, bueno, el gameplay que hicimos del Skate 3. Veadlo, es un grandísimo vídeo. Va a estar en nuestro canal Los Clan SP. También estará este vídeo. Pero primero lo subiré como siempre a LuffyDMonkey. Suscribíos también a los dos canales, son vídeos muy interesantes. A ver cuando Rijolob sube la segunda parte de Zombies, The Moon. Si quiere ver cómo quedó y tal. Bonita partida fue aquella, por cierto. Bueno, veo uno que se va y digo, esta es mi oportunidad. Sí, por fin. Saco las famas. Le doy una vuelta al camión por si viene alguien por detrás. Esta vez ya me fijo más. Bueno, ya hay un vídeo colgado del Naruto Ultimate Ninja Generations. Grandísimo juego. Me lo voy a comprar como fan de Naruto que soy. Bueno, aquí hubo un cambio de respawn. No se nota ahora mismo. Pero mientras que aprovecho este cambio de respawn. Bueno, de respawn, sí. De host, os lo comento. Bueno. Ya hay un vídeo oficial en YouTube de Naruto Ultimate Ninja Generations. Vedlo si sois fan de Naruto o si no, no, también. Es un gran juego. Y del One Piece, ya el nombre es confirmado. Es One Piece Kaisoku Musou. El vídeo saldrá en el Tokyo Game Fest, este de que hace el Tokyo, no en Madrid, sino el de Tokyo. La gran feria de los videojuegos. Ese sí que va a estar el primer vídeo de One Piece. Cuando lo tenga, os lo dejo en la descripción de un vídeo cualquiera que suba. Ya pongo cualquier cosa, un clip o algo, en plan estupidez, pero bueno, yo quiero que veáis el juego y tal y que me digáis qué tal. Del de Naruto os lo pondría,
os lo pondría y os lo pondré. Claro está, hombre, yo soy buena gente. L96, pensé que iba a tardar más en quitármelo de encima. Carga, carga, carga la bala, carga la bala. Ahora. Bueno, ¿qué quería contaros también? Ayer estuve aquí un millón uno porque ya venías, ya veías mi intención. Bueno, ayer estuve sobre unas 4 horas desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana jugando con la intervención en el Modern Warfare 2. ¿Qué cantidad de camperos había? No tengo palabras para describir la cantidad de camperos que había. Es que todos con línea dura, sensor de ritmo cardíaco. Pero yo, ¿pero qué clase de juego jugáis vosotros, hombre? Me cansé muchísimo. Aquí intento un collateral. Ya había dos ahí juntos. Vale, había uno, disparo. Ángel de la muerte. No me gusta nada esta arma. Nada. Yo prefiero mi RPG. Sacamos esto, el Mr. Lau este, que no mato ahora mismo, pero bueno. Tampoco es que me guste mucho esta arma. A mí los explosivos solo me gusta el RPG y poco más. No tengo mucho gusto por los explosivos. Así comentando. Perdón, de otros juegos. Ya salió el vídeo del FIFA 12 también. Si queréis os lo dejo en el próximo vídeo. Decidme en los comentarios. Y también del One Piece, si los queréis me lo decís en comentarios, me decís sí, que el vídeo y tal. Este venía con intención de humillarme, lo tuve que hacer yo, me pongo primero humillando, ese es el que iba primero, por lo tanto. Razonamiento humano, sí señores. Pues eso, si queréis que deje los vídeos que estoy diciendo de One Piece y de Naruto y del FIFA 12 en la descripción, me los ponéis en el comentario. En el próximo vídeo os lo pongo todo. Si queréis, claro. Bueno. Estamos en la penúltima arma, ballesta. Y veo uno. Si le pego yo bien, ¡boom! Me humilla. El tío es muy listo. Viene hacia mí, es muy listo. El China Lakes me da bastante bien, por lo que veis. Vuelvo a sacar la ballesta. Disparo, me revienta con un franco. Supongo que no es el L96, no haría eso. Me matan por detrás. Sacamos la ballesta otra vez. Estoy a nada de ganar. Porque voy primero, que si no, no se vería. Bueno, también os quiero comentar que en el modo partidas de apuesta hay un modo de juego que me gusta mucho. Que es. No sé cómo se llama. Me humillan aquí el tío. El juego es que tienes una pistola, tienes 3 vidas y una bala solo. Me fui a donde se apostaba más dinero, creo que eran 3.000 o así. La gané increíblemente. Esa no la subo porque campea como una cerda. Tenía mucho miedo. La gente iba allí como si fuera a cuchillo y corriendo por ahí. Y a mí no me gustó. Así que empecé a campear y nada, y gané. Pero bueno, me gustó solo porque gané dinero y no me gustó porque campeé. Es algo que no me gusta hacer, aunque a veces lo hago sin. No, yo no lo pienso, ¿sabes? Me sale y yo estoy ahí quieto en un lugar matando gente. Y no me voy a ir, ¿sabes? Estoy matando gente, bueno. Y ¡puf! Y gano la partida. Sí, señores, no he apostado mucho, como veis. Pero bueno, gran partida y grandes vosotros. Próximamente, especial suscriptores. Suscribiros al Bad Clan y a Luffy D. Monkey. Un saludo, muchas gracias a todos. Recomendarnos a vuestros amigos y tal. Y todo eso, bueno, se despide JJ29FF. Adiós.